Lo más complicado de una bibliografía es la selección. En el caso del arte griego, los profesores de mi generación siempre han contado con excelentes estudios sobre aquel apasionante periodo artístico del arte antiguo. Yo en concreto he seleccionado dos textos de referencia. El primero es El arte griego de Antonio Blanco Freijeiro, que es una obra publicada en 1984 en la que se refiere a la escultura griega del periodo helenístico, hablando de la victoria de Samotracia y de las escuelas regionales de aquella época. Dice, quizás había de ser, antes que la escuela de Pérgamo, la de Rodas, como la corriente de la escultura barroca helenística, que tuvo aquí uno de sus principales centros. Entre sus creaciones destaca una Niké procedente del santuario de Samotracia, que con su pedestal en forma de proa de navío se expone hoy en el Louvre. Recientes estudios han permitido atribuirla con cierta probabilidad a uno de los escultores rodios hacia el año 190 a.C. Sin embargo, si estudiamos o leemos a la profesora Gisela Richter, en su obra El arte griego, que fue publicada en España en 1979, esta profesora, que es la directora de la sección de arte antiguo, de arte griego, en el Metropolitan Museum de Nueva York, opina todo lo contrario al hablar de las escuelas regionales helenísticas, cuando dice, en aquella época, como en las anteriores, los artistas viajaban continuamente, yendo a cualquier lugar donde se requirieran sus servicios, es decir, a todos los rincones del imperio helenístico, y cuando terminaban un proyecto emprendían el siguiente. Este hecho, confirmado por escritores antiguos y por inscripciones de la época, explica la similitud de estilos en esculturas encontradas en diferentes localidades. Así pues, no había escuelas específicas localizadas en regiones determinadas, según se había pensado, sino varias tendencias que caracterizaban la escultura helenística en general. Como veis, se trata de teorías diferentes que no coinciden, por lo cual todo se encuentra abierto al debate. La isla griega de Samotracia, situada a la entrada del estrecho de los Dardanelos, se encontraba casi abandonada desde que los turcos masacraron a la población en el año 1821. Allí se levantaba el santuario helenístico de los grandes dioses, arruinado desde la llegada del cristianismo. Los restos de la victoria de Samotracia fueron encontrados en 1863 por el vicecónsul francés en Adrianápolis, Charles Champoiseau, excavando en el antiguo santuario griego. Champoiseau escribió al embajador francés en Constantinopla: «Hoy acabo de encontrar en mis excavaciones una estatua de la victoria alada, o eso parece, de mármol y de proporciones colosales. Por desgracia, no tengo la cabeza ni los brazos, a menos que los encuentre en pedazos en la zona». La estatua, tallada en mármol de Paros, se encontraba enterrada y destruida en unos 200 trozos, lo que permitió al joven arqueólogo aficionado llevarse libremente todo lo que encontró de la figura en aquella ocasión y en los siguientes años de excavación. Este buscador de restos antiguos los metió en 12 sacos para enviarlos a Francia en barco al puerto de Tolón y desde allí a París. El encargado de su reconstrucción entre 1880 y 1883 fue Félix Rabesson Molian, encargado de antigüedades del Louvre, que recompuso la estatua en los talleres del museo. Debió ser difícil identificar su significado, forma y valor artístico, hasta que llegó a París y fue recompuesta, uniendo los restos encontrados y rellenando los espacios vacíos con yeso. El busto, por ejemplo, estaba troceado en 118 fragmentos.
La primera reconstrucción de esta famosa estatua del helenismo, que fue expuesta en 1866, era incompleta y sin pedestal, llegando solamente hasta el busto, como se aprecia en los tratados de arte de finales del siglo XIX. En esta fecha se reproduce todavía la Victoria sin el cuello, los brazos y las alas, ni montada aún en el buque reconstruido. Sobre la cintura de la estatua se colocó el trozo de mármol correspondiente al lado derecho del torso, mientras que el lado izquierdo y el cinturón los fabricaron en yeso. La forma del vestido tuvo que improvisarse y se cree que pudo ser diferente, porque el escote no responde a la forma de vestir de la época. Para sostenerla en pie, se le hizo un vasto pedestal de hormigón que se colocó de forma prominente sobre los fragmentos de mármol recompuestos del barco, como debió estar colocada originalmente. Durante las excavaciones del arqueólogo austríaco Alexander Conze entre 1873 y 1875, se descubrió una especie de piscina en la que estuvo colocado el conjunto saliendo del agua, lo que hace suponer que se trataba de una estatua fuente. Hasta 1879 no se recibieron en París nuevos fragmentos del torso, parte de las alas y restos de la nave. Poco a poco se iban encontrando trozos de mármol sueltos, difíciles de encajar. Del barco aparecieron 23 bloques que no llegaban a completar la estructura delantera del navío. Incluso algunos fragmentos de los recogidos no llegaron a colocarse en la obra. En las publicaciones posteriores a la restauración de 1883 ya se representa el monumento como hoy lo conocemos. Hasta 1950 no aparecieron los restos de la mano derecha. De las alas solo había unos pocos fragmentos y con ello se reconstruyó el ala izquierda, que se tuvo que encajar en la espalda mediante un armazón metálico. Del ala derecha había tan pocos restos que se construyó en yeso una ala nueva, simétrica de la izquierda. Ponerle los brazos o la cabeza por este mismo sistema habría sido demasiado invento. Esta misma figura de la diosa Nike, posada en la proa de un navío, aparece en las monedas antiguas, sirviendo de orientación a los restauradores. Por sus características plásticas, se la identificó con un monumento a una victoria naval, siendo tallada en torno al año 190 a.C. Existe otra victoria naval como la de Samotracia, de idéntica composición y labra en mármol, en el santuario de Cirene, en Libia. El parecido entre ambos monumentos es sorprendente, sin que se la cite en las historias del arte. En el año 1934 hubo que restaurarla, al empezar a dar muestras de deterioro y suciedad en los dos tipos de mármol empleados, el blanco de la estatua y el gris del navío, sustituyendo el bloque de hormigón de la base de la Victoria por una nueva pieza de mármol. Ante la inminente entrada de Francia en la guerra con Alemania, y temiendo que pudiera ser dañada o incautada, en 1939 fue embalada en un cajón de madera para llevársela de París. El destino era el castillo de Valence, junto con otras muchas obras del museo que fueron recuperadas posteriormente en 1945 al acabar la contienda. Thank you.
La imperiosa necesidad de un nuevo tratamiento del mármol original de la estatua y del material añadido, así como una reconstrucción más cuidadosa y completa del buque que la sostiene y del espacio museístico en que se encontraba expuesta, exigió una profunda nueva restauración, con un desembolso estimado en 4 millones de euros y con la participación de 6.700 donantes particulares. En la actualidad, ya completada la intervención del año 2014, se encuentra expuesta, alzada sobre un buque completo y perfecto, con un aspecto más nuevo, aún si cabe. Pese a todo, a los restauradores les han sobrado decenas de pequeños trozos que no se sabe dónde colocarlos.